Y gracias a la gente de Estilo Marcelo que nos estamos acompañando, nos vamos a ver la siguiente nota, que en este caso tiene que ver con un programa de televisión. Y no estábamos hablando de CMT, sino de Vivo en Argentina. La televisión pública estuvo registrando imágenes aquí, también viajaron al Chaltén, Glaciar Perito Moreno, recorrieron otros puntos de la provincia de Santa Cruz. Aprovechamos en la Plaza de los Pioneros para charlar con Hugo de Cuco y compartir una linda tarde con la gente de la producción de la televisión pública. Espectacular en el Calafate, nos quedamos sin presupuesto, se me rompió el micrófono, pero la gente de Vivo en Argentina, de Canal 7, nos ha prestado su micrófono y bueno, para agradecerle un poquito nos quedamos también charlando con Hugo de Cuco, que gentilmente nos brinda unos minutos para charlar. Y yo me quedé con el micrófono sin el cubito, me afanaste el cubito, me choreaste el cubito. Bueno, ¿cómo andas? Bien, bien. Bueno, ¿qué tal el Calafate? ¿Cómo te han recibido en Santa Cruz? Sabemos que están recorriendo toda la provincia por estos días con el programa. Muy contentos, la verdad que muy contentos porque... Este es el tercer día, es el primero acá en el Calafate. En realidad vamos a estar parando acá, pero vamos a ir al Chaltén. También después vamos a ir a Glaciar. Vamos a salir el viernes de Glaciar. Pero muy contento, la verdad que muy contento. En mi caso particular, yo no conocía Santa Cruz. Era la única provincia que no conocía de la Argentina. Y bueno, todo me sorprende, todo es nuevo y está buenísimo. Bueno, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es la experiencia de estar recorriendo permanentemente el país, conociendo gente de todo tipo, me imagino, que además les demuestra el cariño porque en cada programa se ve que la gente se acerca a cada lugar donde están? ¿Cómo es esa experiencia? La experiencia es maravillosa porque no hay rutina, porque todos los días es algo distinto, porque todos los días es gente nueva, porque todos los días uno se va haciendo amigos nuevos, uno va aprendiendo y conociendo historias nuevas, uno va recorriendo la Argentina y ve lugares maravillosos, y además porque te vas dando cuenta, conociendo gente, que este país está espectacular, es hermoso, pero lo mejor es la gente. La gente es lo mejor que tiene, la buena onda, todos con nuestros errores y con nuestras virtudes, pero... La verdad que está bárbaro, la gente de Argentina es excelente. Y para vos en lo profesional, yo tenía un profesor que me decía, antes de periodistas deportivos, ustedes son periodistas, nos decía, y a vos muchos te relacionan con el periodismo deportivo por muchos años, con el fútbol, con el deporte, ¿y cómo fue cambiar? ¿Te considerabas ya periodista antes que periodista deportivo? ¿Cómo fue ese cambio? Siempre me consideré periodista. Es más, por ahí en noviembre, mira, ni el día sé cuándo es el día del periodista deportivo, porque para mí mi día era el 7 de junio, el día del periodista, y es más, me decían feliz día al periodista deportivo, y yo decía, yo soy periodista. Entonces yo siempre quise ser periodista, estudié periodismo deportivo, me recibí, pero siempre quise ser periodista, trabajar de periodista, y bueno, hago lo que me siento capacitado. Si mañana me toca volver al periodismo deportivo, genial, va a estar buenísimo porque me encanta. Si me toca seguir en esto, voy a seguir, genial. Si me toca ir a otra rama del periodismo, también va a estar buenísimo, y haré lo que me sienta o lo que yo sienta que estoy capacitado, no voy a hacer locuras. Cuando me ofrecieron esto, charlamos todo, estaba fascinado porque yo desde hace un par de años ya como que empecé a dar una vuelta de tuerca a mi carrera, empecé a buscarla un poco más al periodismo en general, más a la conducción de otro tipo de programas y no tanto el deporte. Y no es que me haya cansado, sino que por ahí pensaba como que tenía ganas de probar en otra cosa. Y la verdad que estoy feliz, porque estoy cumpliendo 25 años como periodista y lo estoy celebrando recorriendo la Argentina. Así que imagínate, mejor imposible. ¿Y cómo, cuánto tiempo llevas en la televisión pública? No, la televisión pública desde que comenzó este programa, que fue el 18 de julio de este año. En televisión desde los 17 años, pero en la televisión pública desde que empezó este programa. ¿Y cómo es laburar con un grosso como Lalo? Y es maravilloso, porque Lalo marca el camino, marca el rumbo. Yo no tengo tanto contacto directo con él personal, porque yo estoy siempre afuera. Hablo mucho por teléfono, hablamos por ahí, cuando estamos conectados ya para salir al aire, hablamos de cosas. Por ahí me da consejos, me dice cosas. Yo lo conocí a Lalo en la radio, había trabajado con él en la radio. Y bueno, la verdad que es maravilloso, porque uno aprende todos los días. Pero si estuviera en el estudio, seguramente sería mejor para mí, porque aprendería más.
quizás la distancia por ahí hace que no tenga contacto directo, pero se aprende igual. ¿Y con tanto viaje la familia te reclama? Y es complicado, yo tengo dos nenas chiquitas, Sarita y Emma, que tienen 8 y 5, no estoy casado, soy divorciado, soy solo, como dicen las viejas, soy solo, pero se extraña, yo extraño mucho mis hijas y extraño mucho mi vida. Yo siento con esto como que gané un montón de cosas, pero perdí cosas de mi vida. A mí me gusta mucho salir, me gusta estar con amigos, ir a comer, me gusta encontrarme los fines de semana, y hoy trabajo los 7 días. No me quejo para nada, estoy pasando maravillosamente bien, porque no siento por momentos que esto fuera o que sea un trabajo. A veces yo digo, peor es trabajar, peor es estar en la oficina, porque a veces digo, encima nos pagan. Claro, por así, por pasear. Viajamos tanto y encima nos pagan. ¿Qué voy a cobrar? Y digo, ¿qué hay que ir a cobrar? Hay gente que se está muriendo de envidia, claro, en este momento. Y yo digo, ¿hay que ir a cobrar encima? Claro, y bueno, está buenísimo, está bueno. Hugo, gracias por estos minutos, felicitaciones, muy bueno el programa, realmente mucha gente lo sigue acá en Calafate, y con el auge que ha tomado la televisión pública mucho más en estos momentos, más en lugares tan alejados como acá, así que gracias y felicitaciones por el trabajo. Bueno, gracias, y no te hagas el sonso y devolverme el cubito, porque tengo que seguir laburando. Devolverme el cubito. Se lo vamos a devolver. Bueno, perdón, ¿eh? Gracias. LU23 AM 730. Siempre más.